No, per nosaltres és superimportant ja des del principi intentar utilitzar la música doncs, per alguna cosa més. I en aquest sentit, doncs, això fa molt temps que coneixem de l'ocupació de l'estat d'Israel sobre els territoris palestins. Intentem que part de la nostra vivència aquí, de lo que puguem aportar, lo que puguem aprendre, doncs que això també serveixi per intentar mostrar a casa nostra, intentar fer partícips a la gent d'allà del que està passant aquí, intentar acostar-los una mica, intentar que s'impregnin, intentar que agafin consciència i que es posicionin sobre el problema i la realitat que viuen aquí dia a dia milers de palestins. Cualquier cosa podemos hacer un instrumento y hacer música, que es lo que nos va a transmitir algo. Tenemos latas. ¿Ok? Otro instrumento. Vamos a enrollar aquí. Ya tenemos una maqueta. Hola, pues estamos aquí en Nablus haciendo un taller de percusión con material reutilizado, reciclado, con todos los amigos de aquí de Nablus y la cosa está muy divertida. Después vamos a ver cómo suena. Hem fet aquests instruments, maco, i ara estem assajant per després tocar tots junts. Estem posant a dintre dels carrerons, entre les cases de la gent d'aquí que viu al camp de refugiats. I res, acabem d'entrar i començant a veure tota aquesta història. Estamos viviendo un sueño. Ahora mismo están tocando charango, ocho corazones con duende y los músicos palestinos que están levantando una bandera de esperanza en contra de la ocupación. Festiclón Palestina es el lugar donde pasan cosas mágicas, donde es posible demostrar que el pueblo palestino y el universo entero se puede encontrar a través de la música y el arte. Hoy aquí, en Ascar, en este campo de refugiados, la música suena a libertad. Brother for us from Barcelona and from Catalonia, they are hearing with us and feel with us all the time. By the arts we can have the freedom. That's it. That's what my choice here. Because I opened this center and I established Dar El Funun and I work for the artist here. Los sentimos en la tierra.